Gernika sortu zuenerako, Intxaurrundon bazegon auzo mugimendu bat, indartsua, esango nukenik. Erakunde ezberdinak zeuden auzoan, gastronomia elkartea, auzo elkarteak, menditaldeak, kirol elkarteak, gau eskola, ikastola, hainbat erakunde zeuden, bakoitzak lana egiten zuen bere esparruan, eta saiatzen zen, auzoari erantzun bat ematen, berak pentsatzen zuen ildotik, ez? En aquellos momentos, hace casi 30 años, que formamos la primera asociación de Intxaurrundo con Kultura Etxea, de la cual yo era secretario, y bueno, liando la manta, pues pensábamos que hacía falta, que eso nos faltaba en Intxaurrundo, ¿no? Nos faltaba, yo creo que una casa de cultura, y ahí nos liamos la manta, y bueno, yo creo que de ahí surgió todo. Eta momentu hortan, gaurko larrotzen edena, baserri bazan, utxik zegoen, oso baldintzak eskarretan, harremanetan jarri ginean bere jabearekin, eta lortu genuen jabeak ikastolaren eskuan ustea. Al principio costó un poco, porque la gente del barrio pensaba que era una cosa de la ikastola. No pensaban que iba a ser a nivel de barrio. Porque eso me decían, no, pero es que eso es de... Bueno, y encima, en aquellos años, el tema política, sabéis cómo estaba. Y entonces, no, es que eso va a ser solo para los de la ikastola. Digo que no, que es a nivel de barrio, que tenéis... Y luego la gente ya estuvo contenta, de hecho, gente que hicimos socia viene mucho más que yo. Hor, momentu hortan, ikusi genuen udala implikatzearen beharra. Ikusten genuen, bueno, nola ala, gu konpontzen ari ginala, udalak egin behar zituen hainbat gauza eta hainbat beharra. Eta udala implikatu egin behar zala hemen. Ez genuen nahi gure autokudeak eta utzi, baino, bai ikusten genuen, ba, ekonomikoki edo babesa jaso behar denula ofizialki udalaren aldetik. 1987an sartu nintzen, kulturetxe honetan, 23 urtekin, oso gazte, gazte, gaztea. Eta hasierako urteak oso, bueno, alde batetik kan, oroitzapen oso onak dauzkat, ez? Baina, kriston lana, bilerak, astero, ez dakizen ba bilera euskan, hau osoko elkartekin, euskara batzordearekin, komunikabideen batzordearekin, eta aholku batzordearekin, hain zuzen. Alde batetik kan, erresa eta zaila. Erresa, ba, etxe honetan, lehendik, ba, auzotarrek antolatutako kulturetxe bat bazegoelako. Oroan, bueno, ba, esperientzia bazegoen, dinamika bat zegoen ere, baina, claro, zaila, zen eta udaletxeak hartu zuenean bere gain kulturetxe hau, eta ja, langilea jarritu zituenean, claro, auzotar batzuek ezuten ulertzen, ja, erabakiak udaletxearen pean egotea. Ez da bai da horiek enduta, nik uste bai bat zegoela jendeak lan egiteko gogoa hundikin, eta benetan lan doainik eta voluntarioki egiten zutenak. Eta bueno, izenak pila bat dira, baina hor daude, oraindikan jarraitzen dute batzuek, ez? Ba bai, Josian Artzakortze hortik, edo Maite Kulturetxe Zahar kolektibotik, edo guraso elkartetik, Intxaurrundo ikastolatik guraso elkartetik, Carlos Aldaz, edo eta Agustin Muñoz Intxaurrundo kirol elkartetik, edo eta Begoña Altzaga auzo elkartetik. Bueno, eske, seguruena, astuko ditut batzuk. Aiton eta Monen etxetik ere, baina ja gurekin ez dagoen bat bazetorren ere, Bosko Zaleak elkartetik etortzen zian ere, Iparaizea pixka beranduago sortu zen, eta orduan, bueno, pixka beranduago hasi zen, baina bestela, eta ba hor Gernikaren inguruan Pake inguruko elkarte bat ere bazegoen, eta ona zetorren, aholku batzordera, eta segurezki, falta zaizkidala batzuk, eta gaina nerekin azarretuko dira, ez ditudalako aipatu ez. Ai, Zulozar elkarteko, gaztu zait, Zulozar elkartetik ere, ordezkari bat zetorren. Batzuetan zan Mikel Arribasen anaia. Mikel, gure Mikel. Nik uste dut Mikelek ere lan handia egin zula hemen. Lan gogo handikin gainain txorrondo goazan. Eta
eta bueno, askotan goatzen naiz. Bueno, goatzen naiz festetan oskorri ekarri genula, kulturetxeak oskorri ekarri zuela, eta gero frontoia garbi utzi behar genula. Eta hor jarri ginen Mikel Arribas, esko batzen, frontoia garbi utzi behar genuelako. Denetatik, hemen denetatik egin dugu, sukaldaritza edo gastronomia astean, ba, sukaldeak jetxi. Garai hartan hasi nintzen nik garbitzaile bezala. Eta, bueno, gustoa etortzen nintzen lanea, batzutan, pixkata zarratua, zergatik anon umiak usten zuten, bueno, hankaz gora dena. Erakusteko gauz horiek etortzen zen hartzak, eta jendia de kanpokoak etortzen ziren erakustea aurrari gauza. Aste osoan egiten zuten gauza desberdinak. Eta, bueno, hau gelditzen zen, bueno, urrengo egunean garbitzeko, kristonak. Me hace ganas de llorar de lo la pera. O sea, la unión que teníamos tan fuerte. Sí, sí. Pero fuerte, ¿eh? Había que traer de allí a aquí, no pagarles un duro, el viaje si se les pagaba, y el dormir también. Los que no tenían casa, porque también iban a casas. Y joder, fue francamente, y no sabes, de ahí toda esta vanguardia que hay. En el mundo que la cocina de Euskadi está en vanguardia, todo se le debe a la Casa de la Gastronomía, a las Semanas Gastronómicas y también a la Nueva Cocina Vasca, ¿no? A todos esos mundos, pero íbamos todos juntos. Y a las Semanas Gastronómicas, que ha sido de lo más importante que ha habido en el mundo. Trajimos a los mejores cocineros de todo el estado y nadie podía creer que venían, además por nada. Venía porque les llamábamos, y que para que nos ayudasen dentro de nuestra cultura. Tuvimos un monstruo ahí, que fue Pello García Miano también, en el sin el cual no se hubiesen podido hacer la mitad de las cosas, y todo el equipo de los gordos, como les llamábamos. No, además, a mí me parece que, como bien dices, se hizo una labor increíble desde la Casa de Cultura, con la Semana Gastronómica, y es algo que yo creo que es irrepetible, porque todo el mundo que participó en aquellas jornadas y que asistía luego en la Casa de Cultura también a las conferencias y todo, se quedaba impresionado. Los cocineros que venían de fuera y todo decían, pero ¿cómo es posible que esto se puede formar? Y todo, como se dice, por amor al arte, ¿no? A mí me acuerdo una vez una periodista catalana, de Vanguardia, me dijo hace años, cuando salíamos de la Casa de Cultura, además de una charla, y me dijo, Juan Mari, todo esto es verdad. ¿Eh? O sea, no sé, como que les explicábamos, pues eso, de que nos hacíamos como Ausolán, que todos nos ayudábamos, que todos hacíamos y que llamábamos, pues primero, que vinieron el Bulli, el Campaves, vinieron, en fin, todos los grandes, de aparte de los de aquí, todos los grandes, ya te he dicho, como he dicho antes, del estado. Fue una cosa, desde luego, faltamente increíble. Bertxo eskola bat izan genuen, aldizkari bat izan genuen, Intxaurrondo primera página, ez? Eta hor, eske, esan behar da, jende guztiak voluntarioki egiten zuen lan hor. Emakume astea, nintzen printzea, erregea, hor, mutil bakarra, gizon bakarra, eta, bueno, dantza guztiekin egiten genuen, baina, bueno, emakume zoragarriak. Eta batez ere, zeukaten adinekin, nolabait ze borondate emakumeen papera nolabait aldarrikatzeko eta berdintasunera iristeko. Hain digan ez gai iritsi, baina bueno, noiz baiten iritsiko geha. Me ha sacado de casa, he conocido a muchas mujeres, he conocido a una profesora estupenda que nos da unos cursos que es una gozada, he visto cine y he aprendido a ver cine. Recuperas todo lo que en su tiempo te dedicas un poco hecho. A ti, que antes sí. Estabas un poco igual más apartada por demás. por tus deberes, vamos a decir, pero ahora te dedicas más a ti. Pues bueno, pues te encanta ver esa película, comentarla, leer libros. Haces amigas, hablas con personas que ves que tienen tus mismos problemas, que lo que a ti te parece que solo te pasa a ti, ves que también les pasa a ellos. Y para mí eso ha sido muy bueno. Sigurtasuna gaia hor, ematen dit, digute, gauza horiek. Bai, na seguridad, ezak nola esan dut, baina hori. Ni hobeto sentitzen naiz orain,
orain baino amar edo amabos urte behin, baino gehiago. Bai, lasaiago eta dakit. Etxean esaten dute, nire ideiak defenditzen ditu dalak. Baina, nire txakauka, nahikoa. Ez da gutxi. Gogoratzen naiz ere, zientzia paranormalei buruzko asteaz, bueno, hor, denetatik etorri zan, egia zan behar da. Eta Arantxa Urkia, Arantxa Urkia izan zan, liburutegia martxan jarri zuena, hoi izan zan. Oain liburutegi zerbitzeko zuzendaria da. Tener la liburutegi, la rotzen, pues enfrente de casa, la verdad es que nos ha venido muy bien para todo, para tener las, sobre todo, pues libros cerca, tener también cursillos, que de hecho mi hija lleva ya 3 años haciendo un cursillo de vídeo, que es pantalla irekia, y luego también pues la posibilidad de venir a consultar de diccionarios cuando tienen que hacer los deberes, y luego también pues para mí también para los libros, porque hay un servicio de préstamo para adultos, aparte de la biblioteca para niños, ¿no? Que está muy, muy bien. Y nosotros la hemos usado muchísimo, llevamos aquí viviendo 11 años y bueno, los 11 años casi a diario. Nos ha dado una biblioteca que no te puedes permitir al ritmo de leer pues, a lo mejor 2 o 3 libros a la semana, no te puedes permitir ese gasto para la cría, todo lo que es la todo el libro infantil y todo eso, pues al final son no parte de la familia, pero casi. Ze eman diun, gauza asko, batetik umentzako entretenimentu toki bezala oso ondo egon da, toki goxo bat egoteko eta irakurtzeko, ipuinekin zaletzeko oso ondo egon da, ba, ipui ordu ostiraletan zalako, eta propio jetortze ginen ikastolatik hartan da ipui ordura oso guztu dut ez dira kumek. Lehenengo horretzapenak eburuteak indira, ba, nik lau bat, bos bat urten ditula, lagun batek entertze ginela ostiralero ikastolatik atea eta honean. Ba, ipui batzuk entzutea eta oanik ez denik egun irakurtzen ondo. Tardun ba, beti ba, erustiralin zailako zen, ba, etortzeko, entzuteko, eta jo, gaurzetuko atuko da, eta pixkat, nola jazagura gano baitere ipui kontraria, pues, gurekin jolastu bezala egitezun, da oso gusta etortze ginen. Hoi, pixkanak ikusten zuen ditzen, ba, nola lehenik bakarri izan sala bat, goia bisala, geordenadorek, eta esan zuen, joe. Ie, beti ondan launtzi egozak aukeratzeko momentun da gertutasun, egozer gauza izen da, ba, beti launtzeko pronto, askotan, noiz honiz multatxon bat barkatzeko ere bai, eta eskertzeko eda. Eta bueno, oso guztu honiz den beti larrotxenen. Oso importantea zen hau zoa ezagutzea guretzat. Horren, hasi ginen aur jolasak eta antolatzen, eta guraso elkar ezagutzen. Eta guretzat oso importantea izan zen orduan hemen ostiraletako ipuinaren ordua. Eta hala ezagutu genitu niparreko, bueno, amaia eta beste lagun batzuk, intxorrondo zarriko batzuk, eta bueno, honzan zaretxo bat sortzen, eta nik hori tesorok larrotzen erik. Eskertzen diotatza maia gauza bere esaten zen. Agian ipuin hori gabe, ez genuen elkar ezagutuko. Piskaten txerrondo zarrean eta inguru hau ezagutzeko tresna bat larrotzen erik. Baliabide bat, ez? Jende ezagutu, giro ezagutu, gure helburua asko da, bueno, pues, euskaren transmisioa, umeekin, gurasoen gana ere iristea, baina baita ere auzora iristea, ez? Talde horretatik, ba, la gente que ha pasado por aquí, por la Casa de Cultura, pues siempre ha tenido un trato bastante especial con el barrio, un trato muy, muy, muy íntimo y muy relacionado con la gente. Entonces, pues el barrio ha participado mucho de la Casa de Cultura con las diversas actividades, pues le ha dado aliciente al barrio a la vez y eso ha hecho barrio, lo que era una zona que estaba siempre dividida por las vías del tren y esto, pues se ha conseguido que sería como una plaza, una especie de la plaza que le faltaba al barrio, pues el lugar de reuniones de toda la gente. Plazan, bazegola ikastola bat, eraikin berri bat lortu zuenean, barrakoia libre utzi zuten, eta orain dela 16 urte, Letaman gaztetxea sortu genuen.
jende mugimendu asko egoten zen, bai liburuak alokatzeko eta bai kursillo diferentetara etortzen zen jendea edo bai zinea botatzen zutela ere hasiera batean, ba jende horientzako eta beraiekin zetozen horrentzako, ba egin ginen ba ikusgai. Kokaleku ederra hau gero plaza bihurtu zena, ba bate bi eredu desberdin horiek ba bateragarriak izan daitezkela eta gure arteko elkarkidetza beti izan dela oso ba baliogarria. Belarrotxene beti eman digu babesa, hasiera-hasieratik. Bai ekonomikoki eta bai azpiegitura eta hori. Orain dela 20 urte auzoko lagun talde batek egin zuen bidai bat Marokora eta grabazio txiki bat egin genuen garai horretako baliabideekin eta jendeari erakusteko grina horrek eraman gintuen hau antolatzera. Eta orduan lagunekin kontaktatu genuen Kepa Zabaioa, Mikel Eseri, talako jendeekin eta montatu genuen lehenengoa. Jarduera horretan parte hartu du bai jende arrakasta handiko jendeak, bai auzotarrok, eta auzoko jende gazteak ere parte hartu du. Eta horrela ibili gara 18 urte. Triste bizi naiz eta hilko banintz hobe, badaukat bihotzian hainbat atsekabe. Maite bat maitatzen dut, baina naren jabe, sekulan izateko esperantzi gabe. Hau izan zen lehenengo kanta egin genuena, 2000 bateko otsailean, 2000 bateko otsailean hasiera eman genion pues abenturatxo txiki bati, kantu ikastaroi. Jonet Zarraga zegoen orduan, zuzendari, hemen kulturetxean, proposatu genio, eta bueno, aurrera zontua. Larrotxen eguretzako txokoa izan da, kabia izan da, ezta? Etorri diran kantariak eta gainera formato berezi hortan, alegia jendearentzat kantatzea, baina gero jendearekin baita ere, pues gertutasuna totalekoa izan da, berotasuna, eta bueno, pues, txoko bat, kabi bat. Eta horre, ba, oroimenetako bat, eta ohituretako bat, eta ehundaka edo ez da egit, tamarnak aldiz errepikatu dena, pues, kaso Maixabel, arratsaldeon, Maixabel gurea, Maixabel Azpitarte, guretzako kulturetxeko batea izan da, persona harrera egiten ziguna, aguantatu diguna askotan, berandutxo bukatu izan degulako, eta horrela etzialako. Donostia beti da nik oso herri hiri zentralizatua da, dena erdialdean egin behar da. Eta ez baldin bada erdialdean egiten, ez da ona. Eta orduan, kulturetxen lana horren kontra urte askotakoa izan da. Baina hor apostu batzuk oso handiak egin genitun, adibidez, bideotailerra. Por ahí ha pasado gente como Pablo Malo, como toda la gente de Moriarty, ¿no? José María Goenaga, Garaño, ha pasado por ahí Juanma Julloa y muchísima gente, ¿no? Por otro lado, ha sido un sitio donde hemos traído gente de fuera para que los de aquí intercambiaran experiencias, ¿no? Entonces, por ahí ha pasado mucha gente también antes de hacerse famosa y antes de hacer sus primeros largos. Paco Plaza, Jaume Balagueró, Antonio Navarro, Torregrosa, que ahora precisamente hace su primer largo. Es decir, ha sido un sitio, José Luis Borao, que ya era otro tipo de gente, pero realmente ha sido un sitio donde traíamos gente para que se mezclaran con nuestros propios cineastas en ciernes, ¿no? Porque era gente que estaba empezando, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla de lo que venía de fuera y lo que desde aquí quería hacer sus primeros pinitos, pues ha dado sus resultados, ¿no? Y la tercera pata para mí muy importante ha sido todo lo que se ha hecho con niños y jóvenes, ¿no? Esos cursos que durante muchos años llevó Isabel Alba, que yo creo que fueron fundamentales. Yo creo que Isabel Alba es una persona clave para lo que es la Rochene, ¿no? Porque realmente su programa Detrás de la Cámara dinamizó todo lo que eran los cursos con niños. Creo que ha sido lo que hizo de la Rochene y hace todavía, porque la Rochene lo sigue siendo, un espacio un poco especial para el audiovisual, yo diría que incluso en todo Euskadi, ¿no? No solo en San Sebastián. Desde el Ayuntamiento, cuando se crearon las casas de cultura, empezaron las diferentes casas de cultura a especializarse. Ahí hubo una técnica que se llamaba Marisa Castro, que de alguna manera tuvo la intuición de que Intxaurrondo podía especializarse en cuestiones de vídeo, de audiovisuales. Yo llevé durante 15 años este curso de iniciación al vídeo, a los 15 años lo dejé, fue mi hijo Pello Gutiérrez, el que siguió con estos cursillos de iniciación al vídeo durante 5 años, y yo me especialicé en cursos de documental.
al principio los daba yo solo, y luego en colaboración con David Aguilar, que fue un colaborador también muy, muy interesante, sobre todo en las partes prácticas, en lo que se refiere al documental. En aquel momento la tecnología del vídeo estaba muy, muy incipiente. A nivel doméstico pues, se manejaba uno con los famosos Betamax, VHS y Video 8 a nivel de cámaras portátiles. Y ese fue el equipamiento que el año 89 tuvimos nosotros para hacer nuestro primer cursillo de iniciación al vídeo. El primer ejercicio práctico que se hizo en el cursillo de vídeo fue un ejercicio que hizo Pablo Malo, que hoy en día es un cineasta conocido. Claro, sé que yo cuando, en el año 89 no había cámaras, o por lo menos yo no tenía posibilidad de conseguir una cámara como ahora tienen los chavales, incluso el móvil, ¿no? Y yo me enteré que en la Rochene, pues se daba un cursillo y al final de ese curso, pues había la posibilidad de presentar guiones y hacer un cortometraje. Y a mí aquello me pareció fantástico y maravilloso. Entonces me apunté, el curso lo daba Juanmi Gutiérrez, que ya ha ido también cumpliendo años, como todos, y estuvo muy bien. Yo tengo un recuerdo extraordinario. Y aquel corto, yo presentamos guiones, se cogió el mío y se tituló 3 minutos, y es el primer cortometraje que se hizo en la Rochene. La tecnología también fue acompañando, en las casas de cultura se fueron equipando muchísimo más, se pasó al Betacam. Yo me acuerdo cuando traje la Betacam, aquello era intocable. Yo quise hacer un corto con la Betacam y bueno, al principio eran como la niña bonita, fíjate dónde se ha quedado ahora la Betacam, que no la quiere nadie, ¿no? Con la cantidad de cámaras que están saliendo ahora, las que tenéis aquí, por ejemplo, fíjate. Esto hace 25 años, no es que fuese impensable, es que esto no te podías imaginar que esto iba a existir. ¿No habéis la razón que están en la misma oficina a veces? El túnel, Nora va Vicente, Sito Masteda, Rubén y Paula hablan sobre Ana, Costa Bacho que me neguina cual Irena, eta ya saben, va bueno, ¿cómo está? Pasada basando las tenciñas lanean, pues edo ser egiten, director de sonido, editor de foto, de Navatera, zure laburra egiten, eta gero hemen montatzen orduak eta orduak, pero bueno, egunero, igual, 16 ordu, eta txera junta, horren gunean, zazpitan itxoiten hemen datea irekitzeko sartzeko, unas ganas, baina al revés da, baina saiatzen geha ofizinatik alik eta azkarren alde egiten, baina bueno, zire hartan oso politazan. Ikus entzunezko, bueno, ba, mundu honekiko, ba, ez dakit sentsibilitate berezi bat esan, baina bai behintzat ez, bai agian aspirazio profesional batzuekin, edo eta ez dakit, por puro placer, ez, ba, hemen jende asko elkartu da, ez? Eta hori azkenean, nik uste irira pixkanaka ere zabaldu indala, ez? Eta nire zideatorik la Rochenera etortzea esan, ez? Eta, gau, ni esin zan sekula ikasle izan, baina ikusten ditu namengo irakasle, pues, ez dakit, santu batzu esela, ez? Osa, nozken pedestal baten, batez ere Isabel Alba. Ez dakit zergatik, baina Isabel Alba. Llegué a la Rochene en 1997, con dos proyectos debajo del brazo, pioneros entonces en el campo audiovisual. Uno era Detrás de la Cámara, un programa de enseñanza audiovisual dirigido a niños y adolescentes que continúa impartiéndose en Donosti, en el Politécnico EASO y en Biarritz, en la Mediatek. Y el otro era un taller de práctico de creación de guión para adultos. En la Rochene había entonces dos cursos de audiovisual. Uno era un curso de realización que impartía desde hacía tiempo Juan Miguel Gutiérrez, y el otro era un curso de análisis fílmico que impartía Anchón Otaño, ya fallecido. Un año más tarde, en 1998, gracias a la sensibilidad y el entusiasmo de John Sanz, responsable entonces del Centro Cultural, Anchón Otaño y yo pusimos en marcha lo que sería el módulo audiovisual de la Rochene, que bajo nuestra dirección y nuestros planteamientos estuvo funcionando durante 10 años, hasta el 2008 en que decidimos irnos. Nuestro objetivo era democratizar la imagen, acercarla a la ciudadanía, y para ello necesitábamos crear una estructura capaz de cubrir las necesidades de formación y de producción de un abanico lo más amplio posible de ciudadanos.
pensábamos que eso era, y hacerlo de una manera crítica, era cometido público. Y por eso nos parecía que un centro público era el lugar idóneo para llevar adelante el proyecto. 10 años más tarde, habiendo con muy pocos medios, pero habiendo puesto todo nuestro empeño en el proyecto y con la ayuda de muchas personas, algunas imprescindibles, como es el caso de Larraitz Torres, de Pello Gutiérrez, de Juan Miguel Gutiérrez, de Enrique Altuna, de Alfredo Díaz y de David Aguilar, teníamos aquí 150 personas y que, a las que se les daba una formación audiovisual de calidad en todos los campos y un asesoramiento en sus cortometrajes, en el campo del montaje, de la realización y del guión. Esas 150 personas tenían edades comprendidas entre 5 y 60 años. Además, se habían creado una serie de redes ciudadanas, de grupos de trabajo que aún están vivas hoy en día. Esa gente sigue viéndose, sigue manteniendo relación y sigue trabajando junta. Para que os hagáis una idea, había en el 2007, en el 2008, una media de 40, 50 personas anuales en los cursos de guión, en torno a unos 60 niños entre 5 y 18 años que realizaban unas 10 producciones al año, se coproducía entre 15 y 20 cortometrajes y había 5 cursos que salían habitualmente, porque una cosa es los cursos que se planteen y otros los que salgan, había 5 cursos fijos anuales y un mínimo de 5 cursos trimestrales. Esta experiencia creo que es muy importante recordarlo hoy en día, en que cada vez se tiende más hacia el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización, porque demuestra que es posible dar un servicio público de calidad, gratuito y valorado por el ciudadano.